Hey, muy buenas gente asombrosa, ¿cómo están todos? Bienvenidos al canal, soy Samu, estamos en otro video de Genshin Impact, esta vez un videito rápido con el nuevo evento web que acaba de salir, salió hace uno o dos días creo, pero bueno, yo lo subo ahora porque me gusta ir con retraso en la subida de videos, ¿no? Nada, y básicamente porque bueno, también sirve para la gente que se ha olvidado o no se ha enterado y todavía está a tiempo de reclamar las recompensas, así que nada. La página del evento web se la dejo en la descripción, ya saben, para que puedan entrar y verla básicamente. Y bueno, la cuestión del evento es muy simple, muy sencillo, súper fácil, igual que lo era el de Ayaka, con la diferencia de que acaba de una cosita, y es que simplemente el evento se basa en sacar fotos. Nosotros tendremos acá en la pantallita que estarán viendo tres zonas. Tendremos esta de aquí abajo, esta de aquí en medio y esta de aquí arriba, que sería la final. Una vez entremos, lo que vamos a tener que hacer, bueno, nos ponen una pequeña... un pequeño contexto de por qué estamos aquí y toda la cuestión. Son dos párrafos creo, nada más. Y bueno, básicamente nos piden que saquemos fotos en los diferentes lugares que les acabo de mencionar. Primero tendríamos que sacar una foto en este, entraríamos acá, nos aparecería la opción para sacar una foto, que a mí no me aparece porque ya las estuve sacando. Tendríamos que darle a sacar una foto y después a compartirla, que ya saben cómo va lo de compartir, te da la opción de compartir esa imagen en Facebook, Twitter o copiar el link. Hagan ustedes lo que hace todo el mundo básicamente, incluido yo, que es darle a copiar link y ya está, y después lo comparten si quieren, y si no quieren no lo comparten. Pero bueno, después de haber hecho eso, nos darían la recompensa respectiva por haber tomado esta foto, y nos iríamos a esta zona de en medio. Haríamos lo mismo de tomar la foto, compartirlo, comillas, comillas, compartirlo, y nos darían la otra recompensa, y por último... tendríamos que hacerlo en esta última parte, que bueno, acá está con el tabibito Yoimiya disfrutando de los fuegos artificiales. También tendríamos que tomar una foto de esto y nos darían la última recompensa. En total, si no mal recuerdo, son 40 protogemas en total, todo este mini evento, 40 protogemas, no es mucho, pero bueno, algo es algo. Para los buenos free to play como yo, todo sirve para rascar, así que 40 protogemas, y creo que eran mora y... 3 cristales de esos rojos de fuego para subir a Yoimiya y toda la cuestión, creo que eran. Así que, bueno, todo suma. Así que nada, gente. Espero les haya servido el video. Un video cortito, rápido, para quien no haya hecho o no haya recordado este evento web, que aproveche que todavía está a tiempo de hacerlo. Y sin más que decir, me despido por hoy. Espero les haya servido y que tengan un día increíble. Chau y chau.